En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. El gobierno de Michoacán, en coordinación con la Federación, trabaja en una estrategia contra el crimen organizado, reconoció el subsecretario de Gobernación, Fernando Cano Ochoa. Existe una estrategia, el general Reyes Vaca está participando y está coordinado con fuerzas federales y con el ejército. Dijo que se realizan operativos conjuntos para recuperar la tranquilidad de la entidad, pero en el caso de Tierra Caliente, el ejército es el encargado de hacer valer la ley, sin importar si son integrantes de grupos de autodefensa. El ejército está cumpliendo con la ley de fuerzas, la ley de armas y explosivos, y todo aquel que encuentra armado lo desarma. Fernando Cano dijo que paulatinamente se recupera el estado de derecho en la región de Tierra Caliente, y muestra de ello es la presencia de secretarios federales en la zona para desahogar agendas de trabajo. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.